Hola chicos, ¿cómo andan? Eh, hoy quiero que hagamos una clase especial, que hagamos un, un recorrido por todo lo que aprendimos en esta primera etapa del año, eh, que ya está llegando ya a, a su final, porque pronto comienza el receso invernal. Así que bueno, en esta clase les propongo sacar sus trabajos, mirarlos, ordenarlos y bueno, ir mirando lo que hemos aprendido en esta primera etapa. Si se acuerdan, allá por, por el mes de marzo, cuando nos tocó vivir esta situación especial de quedarnos en, en casa, eh, les empecé a mandar unos videitos eh, con algunas técnicas nuevas que no conocían. ¿sí? Y este, el primer trabajito que hicimos, eh, fue observando unas frutas, unas verduras, y con una técnica llamada monocopia, mojábamos el papel, dibujábamos en una radiografía. Y al apoyar la, el papel en la radiografía, que tenía un dibujo hecho con fibras, se transfería al papel. También empezamos dibujando eh, animales de una manera muy sencilla. ¿sí? Yo les en enseñé a dibujar un gatito, cómo ir dibujando por parte, cada partecita. Y a, a medida de, de que íbamos avanzando, íbamos agre agregando los detalles del animal para finalmente después pintarlo. Otro trabajo que hicimos también de observación fue empezar a observar nuestro rostro. ¿sí? Para aprender a dibujar siempre primero tenemos que observar. Entonces, ¿qué hicimos primero? Un collage donde buscábamos partes del rostro en revistas o las dibujábamos. Íbamos formando un rostro con esas, con esas partecitas que habíamos encontrado y nos quedaba un rostro como muy gracioso. ¿eh? Eh, luego aprendimos a dibujar el rostro haciendo un esquema muy sencillo, ¿sí? con, una, con una especie de óvalo que le agregábamos las líneas, una vertical, una horizontal y ahí empezábamos de a poquito a ir dibujando el rostro a tenerlo completamente formado. Otro trabajo de observación que hicimos también fue observando nuestra mano, dibujando sobre la mano. Y luego imprimiendo también con la técnica de monocopia, la que hicimos primero, e imprimiendo también en papel mojado ese dibujo que teníamos en la mano. Luego también trabajamos con la figura humana, dibujamos la figura humana, le hicimos la ropa, la vestimos. Y así aprendimos cómo dibujar nuestro cuerpo. Terminando ya con, con, con el dibujo, nos empezamos a introducir en la pintura. Y empezamos a hablar de la pintura abstracta. Si se acuerdan, el primer trabajito que hicimos fue una obra abstracta geométrica, donde utilizamos cartoncitos de cajas y con figuras geométricas fuimos armando la obra. También hicimos, fabricamos eh, los pigmentos caseros, si se acuerdan, que hicimos varias obras con eso. ¿sí? Eh, fabricamos los pigmentos con materiales que teníamos en casa. Y en esta obra, también siguiendo con el arte abstracto, eh, hicimos un dibujo con la técnica de bloqueadores, si se acuerdan. Usábamos un trocito de vela o un crayón blanco, dibujábamos y luego al pasarle los pigmentos, también lo podían hacer con acuarela, al pasarle los pigmentos donde estaba bloqueado con crayón, donde estaba hecho el dibujo, la pintura no adhería y quedaba solo en el fondo. Luego hicimos también... Arte abstracto orgánico, ¿sí? que era un, el arte abstracto orgánico es aquel que utiliza curvas o formas espiraladas ¿sí? similares o inspiradas en la naturaleza. Por eso hicimos esta obra eh, haciendo un dibujo que luego le agregamos un relieve con piola y finalmente también lo pintamos con los pigmentos. Y algunos lo pintaron con témpera o con acuarela. Por último hicimos un dibujo imaginario inspirándonos en un artista llamado Sul Solar y los más chiquitos trabajamos con rostro imaginario. Además también aprendimos sobre varios artistas tanto argentinos eh, como latinoamericanos y ha sido la verdad que ha sido muy muy positivo todo el aprendizaje que hemos tenido este año ya a pesar de las dificultades por supuesto y bueno los invito a eso a, a recorrer lo lo que hemos hecho sea poquito sea mucho a recorrerlo y a disfrutar en familia de, de la producción que hicieron en esta primera etapa. les mando un beso muy grande eh, a seguir cuidándonos nos queda un tiempo más para cuidarnos en casa y bueno espero pronto poderlos eh, ver personalmente un saludito muy afectuoso para ustedes para todos ustedes chicos les mando un abrazo